¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en vivo, 21 horas, un minuto en la República Argentina para otro programa de Día 7 con toda la actualidad en lo que tiene que ver con lo político y también noticias desde el ámbito policial en nuestra ciudad. Ya en instantes vamos a estar dando la última información de lo que está ocurriendo con el caso de la mujer desaparecida en Pehuenco. Pero hoy vamos a conocer más proyectos de los que se van a discutir y se están discutiendo ya con vistas a las próximas elecciones. Va a estar uno de los precandidatos del Frente Renovador en nuestra ciudad, intentando llegar a la candidatura por la intendencia en Bahía Blanca. También uno de los concejales de la lista que lo enfrentará con esta situación del autódromo de Aldea Romana y este proyecto para reactivar su reconstrucción. Quedó prácticamente reducido a un campo desértico, lo que fue el autódromo Ezequiel Crisol, allí en el predio de empleados de comercio. También ya está en nuestros estudios el precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires del Frente Progresistas, Jaime Linares, que está encarando esta campaña intentando romper lo que se ha planteado en algunos puntos como una polarización muy fuerte dentro de la provincia de Buenos Aires. Algo de información de actualidad tiene que ver con un hecho que ocurrió en la capital federal, que ordenó el juez Bonadío, que ha estado en los principales medios porque fue apartado de la causa de UTESUR, pero que en este caso roza a Bahía Blanca. Hablamos de los allanamientos por los regasificadores, este procedimiento que se hicieron en la causa donde se investiga el pago de supuestas coimas millonarias en la importación de gas licuado. Cada barco cuesta unos 80 millones de dólares y debían pagarse por adelantado. ¿Dónde está el contacto con Bahía Blanca y esta investigación judicial? Es que el juez quiere saber si las empresas propietarias de los buques pagaron dádivas a sindicatos argentinos que debían ayudar a entrar a los barcos a los puertos de Bahía Blanca y Zárate, uno de los puntos de esta investigación que está llevando adelante el juez Bonadío y que, como mencionamos, toca de cerca a nuestra ciudad el polémico contrato para poder comprar GNL aquí en la República Argentina, que está desde el año 2008 y que se está haciendo la regasificación en el puerto de Mega de Bahía Blanca. Se investiga si se pagaron coimas, entre otros, a sindicatos para el ingreso de barcos al puerto de Bahía Blanca. Y como mencionábamos, hay un tema de estricta actualidad y tiene relación con la desaparición de una mujer en Pehuenco y novedades de último momento. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Bueno, lamentablemente se vive un hecho también dramático, en este caso en Pehuenco, a muy pocos kilómetros de Montehermoso, y de la historia que vivíamos hace algunos meses con Catherine Moscoso. Si bien todavía no hay ningún avance importante con respecto a la aparición del cuerpo o de la mujer en vida, estamos hablando de Andrea Esnaola, lo que se sabe por ahora, Marcelo, es que cerca de las 2 de la tarde ingresó a la sala de primeras atenciones de Pehuenco su pareja, el señor Martínez Ipucha, quien, según algunos allegados que lo llevaron hasta allí, se había caído de un cuatriciclo en un sector de Médanos de Pehuenco. Pero después, cuando es derivado al hospital OSECAC de nuestra ciudad, encuentran que el hombre tenía un disparo de arma de fuego en su sien derecha que le produjo la pérdida de su ojo y que ahora lo tiene entre la vida y la muerte. Está en la terapia intensiva del hospital OSECAC. Hasta allí se han dirigido oficiales policiales, tanto de la comisaría cuarta como de la comisaría segunda de nuestra ciudad, porque primero se había dicho que había ingresado, sí, al hospital Pena. Bueno, ahora la ayudantía fiscal de Coronel Rosales, que está a cargo del doctor Ezequiel García, y la fiscal Leila Escabarda están intentando que se dé una orden de allanamiento para ingresar a la casa de Martínez Ipucha. Se investiga si fue un intento de suicidio este último caso. Exactamente. Lo que se quiere saber es si el hombre se realizó el disparo, se autoinfligió la herida, sí, o qué ocurrió en Pehuenco. ¿Y qué está pasando ahora en Pehuenco? Bueno, según nos decía algunos colegas periodistas que están allí trabajando, se escuchan las sirenas, hay personal policial recorriendo las calles y aguardan por la orden de allanamiento en la vivienda de la mujer estamos hablando de Esnaola y de su marido, para ingresar y ver en qué condiciones está la casa, qué ocurrió allí, porque bueno, ahora la policía y la ayudantía fiscal manejan dos hipótesis. O si la mujer desapareció, sí, o en el otro de los casos alguna relación con su marido. Exactamente, la desaparición esté relacionada
con bueno, los hechos que ocurrieron cerca de las 2 de la tarde. Algunos datos que la policía no le cierran, por lo que nos decían recién. Sí. El teléfono de la mujer fue secuestrado, ni bien desapareció, pero había algunos datos que faltaban dentro de conversaciones. Uh-huh. El día anterior, ella desaparece el miércoles, la denuncia se realiza media hora después de que desaparezca. Eso también llama la atención a la policía. Y segundo, que sacó dinero el día anterior. Sacó 500 pesos de un cajero automático de Pehuenco. Lo que dicen los especialistas, tanto de la justicia como de la policía, es si una persona tiene decidido bueno, quitarse la vida, como es una de las hipótesis, sí, que la mujer se haya quitado la vida, ¿para qué va a sacar dinero? Otro de los datos, Marcelo, de la investigación que tiene que ver con la búsqueda desde el día miércoles, los perros de la policía bonaerense llegan hasta un lugar específico que no nos dijeron cuál es, y a partir de allí se pierde el rastro. Y los perros vuelven solo hacia otro sector. Esto es lo que, bueno, le llama mucho la atención a la policía cerca, ahora. ¿Cerca del mar es ese lugar? Eso es lo que nos decían, cerca de unos médanos. El hombre es pescador también, según lo que nos decían algunos efectivos que están trabajando allí, tanto de la comisaría de Punta Alta como de la dependencia de Pehuenco. Y que el señor Martínez Ipucha, el día que realiza la denuncia, también tenía un corte superficial en la cara. Bien, gracias Joaquín. Algunos de los datos después vamos a ir ampliando porque la información se va generando minuto a minuto. Ahora, hablando de eventos policiales, hay uno que va a registrarse en Bahía Blanca en estas próximas horas, el día lunes, con la puesta en marcha de la policía local. Y algunos datos para tener en cuenta en lo que va a ser este cambio importante en cuanto a la seguridad. Unos 300 efectivos que egresaron el viernes pasado, que van a trabajar de 16 a 8. Horario vespertino y nocturno, en turnos de 8 horas, en parejas, recorriendo las calles, caminando. Va a haber 5 móviles policiales que van a depender de esta policía local, que va a estar ubicada en su sede en calle Manuel Molina 469. Los efectivos van a recorrer espacios públicos, plazas y parques, por ejemplo, pero también escuelas. En el horario de salida del turno vespertino y de ingreso a la mañana temprano, generando algunos corredores seguros, así lo llaman por lo menos desde la jefatura policial. Este es el organigrama que tendrá la policía local cuando salga a la calle. Hay que dividir estos efectivos en los dos turnos que se van a estar realizando. Van a trabajar en parejas, se estima que habrá 60 parejas aproximadamente por turno trabajando en la calle, para que de esta manera se tenga por lo menos presencia policial en horario vespertino, nocturno y de mañana, y sobre todo en espacios públicos, por ejemplo, Parque de Mayo, Plaza Rivadavia, plazas de barrios y también escuelas donde los chicos denunciaron que hayan sufrido robos, arrebatos y ataques en este último tiempo. Pasamos al ámbito político. Nos acompaña Hernán González Becares, es uno de los precandidatos a intendente del Frente Renovador. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Va a enfrentar la lista que encabeza Damaso Larraburu. ¿Cómo se prepara para estas elecciones del 9? Bien, estamos trabajando con el grupo político en plena campaña. Y bien, estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido hasta ahora. Este tema, el de la seguridad, parece ser uno de los principales, por lo menos en la discusión política en estos días. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve que debe manejarse la policía local? Mirá, yo a lo largo de la campaña he ido escuchando las propuestas de los distintos candidatos a intendente, y la verdad que propuestas en cuanto a seguridad he escuchado de todo tipo, pero me preocupa más que nada la persona que va a ejecutar esas propuestas. Yo creo que... ¿El intendente o el jefe de policía? ¿A qué se refiere? En general me parece que está mal diagramado, porque creo que el intendente no tiene toda la injerencia sobre la policía local que debería tener. Y es dotada de una infraestructura muy pobre. Es más, el hecho de tener 6 meses de instrucción ya es el primer grave error que se ha cometido desde la provincia. Me parece que va a ser insuficiente, me parece que va a ser peligroso para ellos mismos y para el resto de las personas. Yo creo que esto no debería haberse hecho de esta manera. Me parece que, como todo... Pues, Se apuraron. ¿Y esto es electoral, como es plenamente algunos, electoral? ¿O porque hay una crisis de seguridad y amerita que salgan antes? No. Yo creo que tranquilamente podrían haber hecho sus 12 meses. Lo que pasa es que obviamente hubiera caído después de las elecciones, ¿no es cierto? Y era preciso que fuera antes de las elecciones el lanzamiento de esta policía. Pero me parece que no está bien diagramado, bien encarado. Yo creo que tradicionalmente siempre un policía novato acompañó a un policía experimentado.
En este caso no se va a dar, son parejas de policías recientemente egresados los que van a salir a la calle. Efectivamente, y creo que al igual que cuando se trajo la prefectura Bahía Blanca, es más que nada para dar una apariencia de seguridad, mostrar que hay efectivos en la calle. Pero en definitiva me parece que lo realmente importante es una policía de prevención, una policía de investigación, dotada de las herramientas necesarias. ¿Y el masismo? ¿Cómo está en la provincia de Buenos Aires, en el país? ¿Está en caída, como se menciona? ¿Está resurgiendo? Si uno toma como referencia algunas encuestas, que ahora, nos llevamos por lo que ocurrió en la capital federal, no es el mejor ejemplo, pero ha tenido un retroceso en estos últimos meses. Yo descreo mucho de las encuestas, pero así todo, las encuestas nos dan un poquito mejor en estos últimos días. Si bien el masismo tuvo una caída en algún momento, ahora está remontando, estamos muy bien. Massa está recorriendo el país, está recorriendo la provincia, y creo que vamos a tener resultados sorprendentes. Me parece que vamos a ser la gran sorpresa de estas elecciones. ¿Y esta decisión de hacer una interna a nivel local, cómo surge? Bueno, en realidad nosotros creemos y siempre creímos que la mejor herramienta de la democracia es precisamente esta, la interna, el debate, las propuestas, y de esta manera el masismo mismo crece como fuerza política y se alimenta de esto, de la interna. Yo creo que va a ser muy positivo. Además, muy positivo porque somos dos líneas claramente distintas. En cuanto a ideas, a contenido político, somos muy, muy distintos, y esto le va a proporcionar al votante optar por dos opciones que son disímiles totalmente. ¿Y qué cambiaría, por ejemplo, de lo que hace hoy el gobierno municipal, el oficialismo, en caso de ser usted el intendente? Bueno, ¿qué diferenciaría? Bueno, en realidad yo pienso que lo importante es las ideas que se ejecuten y cómo se ejecutan. Yo, por ejemplo, la política está dotada de eso, de ideas. Sí. Yo creo que, y la gente no sé si le está dando la importancia que se le debe dar a una votación de este tenor, ¿no? Una votación de la primaria. Claro, primaria, en las PASO. Porque vos fíjate, acá se va a decidir quién continúa a las próximas elecciones, a las generales. Sí. No se va a elegir un intendente, no se va a elegir... Se eligen los candidatos. Se eligen los candidatos, sí, para el futuro. Entonces la gente tiene la maravillosa opción de decirle al candidato, quiero que sigas vos o a vos no te quiero más. Entonces, lo que yo le pediría al votante bahiense es que se la tome en serio esta elección. Que vaya, que se siente 2 minutos a pensar a quién va a elegir y por qué lo va a elegir. No elegir en forma automática, porque todo el mundo va a votar a fulanito, yo voy a votar a fulanito, sino que se tome 2 minutos para pensar a quién va a votar. Esto es importantísimo. Es tan importante como decidir si vos vas a tener, por ejemplo, un hospital para niños, como proponemos nosotros, o un hospital para mascotas. Porque ¿Ustedes proponen hacer un hospital para niños? Efectivamente, una de nuestras propuestas en cuanto a salud es un hospital para niños. ¿Y se puede con el presupuesto que hoy tiene la municipalidad? La municipalidad de Bahía Blanca tiene un presupuesto muy importante. El tema es decidir a dónde van a ir esos fondos, en qué los vas a gastar. Si vos lo querés gastar en bicicletas para cartoneros que valen 35 mil pesos o querés destinar ese importe a la salud, a la educación. ¿Y cuánto costaría hoy, estimativamente? Imagino que es un número importante. Es un número importante. Nosotros tenemos conversado con nuestros equipos técnicos. A ver, digo, es algo aparte de lo que es el hospital municipal, sería una estructura independiente. Sí, sería una estructura independiente. Nosotros tenemos conversado con nuestros equipos técnicos que un buen lugar, por ejemplo, sería el primer piso del Hospital Pena, que nunca se inauguró y es un espacio grande, importante. Se podría tomar un sector a través de un convenio con la provincia y hacer allí el hospital para niños. Obviamente dotarlo de infraestructura, de médicos, tiene un costo importante. Sí, claro. Pero como te digo, es la asignación de prioridades. Nosotros queremos ser serios y darle importancia a lo verdaderamente importante. Que no te pase que el día de mañana vas a con tu hijo a un hospital, con tu hijo quebrado o lesionado, y te digan, no lo podemos atender, no tenemos guardia pediátrica, no tenemos médico, no tenemos vendas, pero eso sí, si usted tiene una mascota enferma, venga que... Usted no está de acuerdo con mascotas. Porque, a ver, no. por lo que plantea el hospital municipal, parece que funciona, dentro de todas las cosas que funcionan en el Estado, bastante bien en algún punto, o no, por lo menos no hay grandes quejas. Sí, yo creo en cuanto a la atención, a la calidad de los profesionales.
Creo que Bahía Blanca tiene un problema de proyección hacia el futuro. Los gobernantes de Bahía Blanca nunca miraron el crecimiento que tiene Bahía Blanca en el futuro. Entonces, hoy el Hospital Municipal cumple, dentro de lo que puede, sí, con sus funciones. Pero Bahía Blanca ya tiene un tamaño lo suficientemente importante, claro, y va a crecer. Y el día de mañana va a quedar chico, la infraestructura va a quedar chica. Necesitamos un hospital específico para niños. Y usted dice, bueno, no al hospital veterinario, por ejemplo. Mire, yo a mí las mascotas me parecen bárbaras, yo tengo mascotas, adoro los animales, pero me parece que en la prioridad, la prioridad, la salud de los niños es más. ¿Y más qué importante. Otra cosa es prioritaria para usted? Bueno, para mí es fundamental lo que está debajo de la tierra. Cloacas, agua, eso y desagües pluviales. Yo no me preocuparía tanto en asfaltar todo sin ver qué hay debajo de la tierra. Cloacas y agua, ya hay una responsabilidad APSA que ha tenido inconvenientes, sí, notorios en Bahía. Sí, sí, sí. Desagües pluviales, ahí hay una responsabilidad más municipal. Exactamente. Yo creo que Bahía Blanca no está preparada, por ejemplo, para una lluvia importante como la que hubo en La Plata. Si acá hubiera una lluvia de esa magnitud, tendríamos los mismos problemas que tuvo La Plata. Y probablemente la misma cantidad de víctimas. Son graves. Sí, son cosas que no se tienen en cuenta. Las últimas lluvias han desbordado arroyos, se han inundado, han quedado abnegados sectores imposibles de pasar durante muchísimo tiempo. El agua no tiene escape. Seguimos asfaltando sin hacer desagües pluviales. El agua no se absorbe y se junta. Entonces, hay cosas que son prioritarias. Tal vez no son las cosas más lindas, las que más se ven, no son las cosas que suman votos. Pero definitivamente tenemos que ponernos a pensar en serio en el futuro de Bahía Blanca. Bahía Blanca crece a un paso muy acelerado. Le agradezco que nos haya visitado. La invitación está hecha también para debatir estas ideas con el otro candidato del Frente Renovador, con Damaso Larraburu. Ya Fantástico. Estaremos anunciando la fecha entonces del debate para que la gente pueda elegir entre las dos propuestas. Con todo.